Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en Los Cármenes, el Granada frente a Las Palmas, por la jornada 36 de la Liga BBVA. El equipo local viene de perder con el Celta de Vigo 2-1 de visita, 5-1 le ganó al Levante de local, 3-0 perdía con el Atlético Madrid, empataba a 0 con el Málaga y empataba a 1 con el Athletic Club. Las Palmas viene de golear al Español 4-0, de perder con el Betis 1-0 en Sevilla, de empatar a 1 con el Sporting Gijón en la Canaria, le ganó a La Coruña 3-1 y le ganaba también al Valencia 2-1. Los últimos partidos, el último lo ganó 4-1 en Las Palmas de local, 5-2 ganaba el Granada por segunda el 26 de febrero de 2011, empataban a 1 por segunda también en cancha de Las Palmas. En septiembre de 2010, Granada, Las Palmas le ganaba 3-0 en Los Cármenes también en marzo de 2008. Y Granada ganaba de visita en la Canaria, bueno, en el Gran Canaria, 1-0. El equipo Granada en zona roja, 17º con 33 unidades. Y el equipo de Las Palmas, que salió del increíble, ¿no? Del ostra, parecía que se iba a la B, ya está noveno, ¿no? Con 43 unidades, cualquier cantidad de puntos sacó el equipo amarillo. Granada va a ir con Fernández, Miguel López, Lombán, Ricardo Costa y Cristiano Viragui, Rubén Roquina, Rubén Pérez, Decouré y Cuenca, El Arabi y Adalberto Peña Aranda. El equipo amarillo de muy buen juego, está con Luis Suárez en portería, Javier Garrido, Pedro Vigás, Artiles y David García, Tana, Vicente Gómez y Roque Mesa, Momo, William José y Jonathan Viera. Me inclino por el triunfo del visitante de Las Palmas, entre 1 y 0 y 2-1. 2-1 me inclino. William José, el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, vemos un 55% para el equipo visita, acá 55%, un 25% para el empate, bastante alto también el empate, y el 20% por supuesto restante para el lado del equipo local, Las Palmas. Así que bueno, lo que vemos, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, para el Parley, Facebook, grupo de Facebook, para Parley y todo lo que es pronóstico, predicciones, el ida y vuelta, para lo que es la ayuda, no se olviden que ya me estoy sulfurando de vuelta porque algunos días se ayudan, otro día se ve que se olvidan, y los que no saben cómo ayudar me tienen que preguntar, muchachos, pues si no nos ayudamos entre todo el canal, se va a complicar, todos quieren el canal en el aire, quieren los videos, quieren que le subamos cosas, todo, bueno, ayudar, y si no sabes cómo, preguntá en el Facebook personal. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.